Muy buenas, hoy os traigo el nuevo láser que ha sacado al mercado Atom Stack, el A24 Pro. Es un grabador láser de segunda generación. Cuenta con un módulo láser con una potencia óptica de 24 vatios, con una combinación de 4 láseres de 6 vatios. Está fabricado de una sola pieza en aluminio anodizado, lo que nos va a permitir poder utilizarlo nada más sacarlo de la caja. Solo habrá que hacer la pequeña instalación de su módulo láser. El A24 Pro está construido con un marco inferior integrado y una estructura de riel de doble eje para el eje X, lo que garantiza vibraciones mínimas, incluso cuando opera a una velocidad de 36.000 milímetros por minuto, o lo que es lo mismo, 600 milímetros por segundo. Cuenta con una cadena de tanque para la gestión de cables, evitando enredos y aumentando la vida útil de los cables y garantizando un espacio de trabajo limpio. Su área de trabajo es de 365 x 305 milímetros. Tiene función de posicionamiento cruzado, placa base avanzada de 32 bits. También cuenta con láser de enfoque fijo de última generación, advertencia lateral, control de emergencia y limitador incorporado. Así que con todas estas características que cuenta esta máquina, vamos a comenzar a hacer unas pequeñas pruebas para ver su comportamiento. Thank you.
Bueno, gente, ya he acabado de hacer esta pequeña review de este grabador láser y os voy a enseñar un poco cómo ha quedado todo lo que hemos hecho. Mirad. Este ha sido el colgante que hicimos para el perrito. Un grabado. Después hicimos también lo que es el grabado en madera. La tortuga. En pizarra, la tarjeta y después los típicos cortes para ver el comportamiento de esta máquina. Y nada, os tengo que decir que esta máquina también me ha sorprendido bastante. Hace unos cortes bien limpios, es perfecta, no tengo nada malo que decir de ella. Y tengo que decir que me van a venir más accesorios de ella y va a estar bastante completita. Y vais a ver que creo que nos va a sorprender. Así que os voy a estar dejando un link de compra de esta máquina en la descripción del vídeo, así que si os ha gustado este vídeo, suscribiros, darle un me gusta y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.